chavorrucos, todos ustedes que están ahí sentaditos en su casa, porque el día de hoy vamos a tener en la sección de los 80, según Brizzy, muchas rolas para bailar. Vamos a recordar aquellas rolas que nos hacían levantarnos de nuestra silla, porque acuérdense que, bueno, en nuestra época no había antros, ¿verdad? No había, había discos. Y en los discos ponían estas rolas que van a escuchar el día de hoy y todos se paraban a bailar. Decía el Borrego hace rato que con la calle las sirenas bailaban los noventeros y que en esa época había coreografía. Señor, venía desde los 80, desde los 70 venían las coreografías. Luego se perdieron a finales de los 90, pero bueno, acá tenemos 5 canciones que le van a hacer pararse de su asiento y ponerse a bailar. Estamos empezando con esta de Whitney Houston, la reina. Era una mujer tan hermosa, esta popera Whitney Houston con una voz espectacular y nos hizo deleite todos los ochenteros. Esta canción es I Wanna Dance With Somebody, quiero bailar con alguien, en 86-87. Esta canción fue un hitazo. Y bueno, vamos a continuar. La que sigue tenía coreografía y este es un alemán, Falco. Falco es un alemán que logró colocar 2 grandes hits en la música de los 80s en Estados Unidos y Latinoamérica. Y este es Rock Me Amadeus, que se baila así. Ein Punker unterrichtet in der großen Stadt. Es war in Wien, war Vienna, wo er alles tat. Er hatte Schulden, denn er trank, doch ihn liebten alle Frauen. Und jede rief, da kann man Rock Me Amadeus. Er war Superstar, er war populär, er war so exaltiert, because er hatte Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol. Und alles rief, da kann man Rock Me Amadeus. Es war 1780 und es war in Wien. No plastic money anymore, die Banken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jedermann bekannt. Er war ein Mann. Y bueno, esta canción de Falco que trata sobre la vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Así que no nada más nos traía la rola, nos traía también algo de historia, algo de historia. Con un inglés que pocos entendíamos, porque bueno, pues además imagínense, si no entendemos el inglés, ese es Germanglish, entonces entendía menos. El señor Falco ya falleció, fíjese usted, me acabo de enterar, con mucha tristeza escuché esa noticia. Esta canción fue un éxito en 1985, Rock Me Amadeus. Y bueno, la que sigue, otra alemana, bueno, perdón, la de Falco, recordemos que ha sido retomada ya por Molotov para hacerla éxito otra vez. Y esta también la hizo éxito Timbiriche en México. Esta es 99 Red Balloons por Nina, otra alemana. Vamos a escuchar cómo se escuchaba. Das was von sowas kommt. Que conquistó el mundo con 99 Red Balloons, 99 globos rojos. Con eso fue una delicia. Y ay, las que siguen eran unas rockeras, poperas, o sea, rock pop, ya saben. The Bangles.
Ellos colocaron varios éxitos en el mundo musical de los 80s. Y sin embargo hay una rola que nos puso a bailar porque además tenía, como dicen, coreografía. Y yo me acuerdo mucho de una disco acá en Campeche, que no puedo decir su nombre, pero que exprimí la pista con esta canción. Es una rola de The Bangles y esta canción es Walk Like an Egyptian. En la pantalla usted acá verá el señor Michael Jackson bailando esta rola. En realidad no está bailando esta rola, pero es el único video que encontré porque parece que nadie guardó el video original de The Bangles en esta canción donde sale, se acuerda la gente bailando y además tenía una coreografía. Encontré inclusive unas clases de donde les están explicando a los niños cómo bailar la coreografía, pero un original no lo encontré. Así que, bueno, ese es un fragmento de un video de Michael Jackson que adaptaron con la canción de The Bangles. Así que espero que usted se haya levantado. Pero si usted todavía no se ha desgañitado, no se ha parado en su silla a bailar y a gritar y no está sudando como yo lo estoy haciendo, le dejo la que nos hacía, pero mira, nada más ponían esa y además como ochenteros quedamos ruidosos, gritamos ¡eh! Y nos parábamos a bailar. Y esta es el señor bello precioso que le mando un besote en Guam, Wake Me Up Before You Go Go. ¿Ya está? Michael, que nos hizo brincar, bailar, gritar. Ay, no, qué hermoso ser. Era definitivamente, luego se separa de Guam o se muere su compañero, no me acuerdo muy bien en qué orden fueron los acontecimientos. Pero luego hizo una gran carrera y ha hecho una gran carrera. Hasta aquel fallido intento de no voy a recordar porque
manchar la carrera de George Michael por una tontería, pues no, ¿verdad? Oigan, ese para mí es catártico, ¿verdad? Y eso ya está sudando. La que sigue es como una representación de realmente cómo éramos las chicas allá por los 17, 18 años, ochenteras. Porque tenemos a una Cyndi Lauper muy parecida a Madonna en esa época, en sus empiezos, un timbre de voz muy similar y sin embargo ya sabemos hasta dónde llegó Madonna. Y Cyndi Lauper se quedó bien underground. La verdad es que he encontrado rolas muy buenas, por ejemplo la de Time After Time, con tambores hecha por ella ya últimamente. Muy, muy buena voz, muy buenas rolas, pero ya en otro sentido muy diferente a lo popero que encumbró a Madonna. Y esa es Girls Just Wanna Have Fun. En 1983. Y con esto terminamos. Ya espero que hayan bailado mucho, que se hayan ya relajado. Yo creo que bailamos más con esto que de repente con clases de Zumba. Oigan, mis queridos chavorrucos, recuerden ustedes que viejos los cerros y todavía reverdecen, ¿verdad? Los quiero mucho. Nos vemos para la próxima.